la llave blanca no puede salir. ¡Ay, no! ¡No, otra vez no! ¡Ay, no! ¿Por qué me hacen esto? ¡No! ¡Cinco, cuatro, no. tres! ¡Ay, no! ¡Dos, uno! ¡No! Chicos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Cori y si esta es la primera vez que nos llega a ti, invita a que te suscribas. Y una vez que estés suscrito, recuerda activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que haya nuevo video. El día de hoy, chicos, nos encontramos en la segunda temporada de Piggy. En esta segunda temporada tenemos dos nuevos personajes, que es el oficial Doggy y Rash. Rash es un mapache ladrón que ya lo tenemos equipado. Así que pues ahora sí, chicos, vamos a comenzar. El primer capítulo de la segunda temporada se llama Callejones. Y la historia comienza así. De acuerdo, detective, será mejor que tenga razón sobre su presencia aquí. Mi investigación me llevó a este lugar. Estoy seguro de que está aquí. Hagamos este arresto rápido entonces. Listo, 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 chicos. Vamos. Ok, vamos a comenzar. Voy a abrir esta puerta de aquí. Ah, ¿no se puede abrir? Ah, sí. Ok, vamos a ver qué tenemos por acá. Y choco, chichón. Por ahí atrás veo que pasan los carros. Y no tengo nada por acá, no hay ninguna llave ni nada, ¿eh? Yo, la naranja. Si hubiese candado naranja, me... aquí está adentro donde comenzamos. Aquí está el candado naranja. Aquí te espero, aquí te espero. Corre, Lucky, corre, 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 corre. Ya despertó el malo, ¿eh? Oh, no, oh, no, oh, no. Vamos rápido. Abre. A ver, vamos a checar qué hay aquí. Y tenemos las tijeras. Hay unas tijeras aquí. Uy, ten cuidadito, no vaya por ahí salir el mono. ¿Esto se abre? No. No. Sí. ¿Ah, sí? Ok. Ah, sí. Aquí es donde veo lo del código. Aquí hay un código. Ah, ok, acá, acá, acá. Ah, mira, acá está la llave de color oro. Ok, me la llevo y vamos a buscar lo de las tijeras. Ok, ¿ya viste el mono? Ya lo vi, por ahí anda rondando, ¿eh? Ay, esto estoy perdida, ¿eh? En serio, estoy muy perdida. Uy, ahí está. ¿Dónde está? Por ahí lo vi, por ahí. Ay, no, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Corre, Lucky, corre, 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 corre. Ay, 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 ay. Ok, ahí voy, voy. Vamos, Cori, apresúrate. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué acá? A ver, vamos a ver acá arriba. Oh, tengo una llave celeste. Ok, agárrala. Justo va aquí detrásito, Cuidado. ¿Dónde mero? Atrás. Ven, 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 ven. Aquí te la vas a topar. Ok. Sigue, sigue, sigue. ¿Dónde está el mono? Por ahí anda, por ahí anda. Ah, ya, ya vi el candado celeste. Muy bien. Ok. Ah, aquí está la llave verde. Perfecto, perfecto. Yo voy a abrir. Listo. Acá. Yo voy a buscar el candado verde. ¿Dónde está el candado verde? No lo veo, no lo veo, no lo veo. Ay, esto está de locos. Está muy grande este mapa. ¿Dónde está el candado verde? Ah, acaba el trapeador, ¿verdad? Ok, ya entendí. No has visto. Ay, no. ¿En la lavandería? ¿En la lavandería? ¿Y dónde está la lavandería? Que no la encuentro. Estaba el candado rojo. Igual, no sé. Ah, ya, ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Ok, okay. Ahí va el candado verde. Aguas porque ahí andaba el mono, Ok, abre ahí. Y listo. Acá está la amarilla, O dorada, no sé qué sea. Hay una pila aquí. Un desarmador. Yo vi el desarmador, ¿dónde iba? Ah, ¿dónde adentro va donde van los códigos? Sí. Sí, 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 voy. Y por acá también está una llave roja. ¿O esa ya se ocupó? Ya, ya salió, ya salió. ¿La llave morada? No la ocupamos todavía. Ok, traigo yo una pila. ¿Esta sirve para algo? Para dársela al policía y que nos ayude. Ah, ok, ok, ok. Vamos, vamos, aquí voy detrás de ti. Creo que lo estamos haciendo bien, ¿eh? Ok. ¿Dónde va? ¿Dónde era esto? Ah, es por acá, por acá, por acá. Ah, caray. Es adentro de esto. Acá está la puerta. Vamos, Lucky, vamos, vamos. ¿Y qué se abrió? ¿Esto? Ah, el código, ese número 2. Ok, ponlo. ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde? Acá, 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 acá. No he visto los demás códigos. Ok, ya puse el número 2. ¿Me está poniendo ¿qué? Ay, no. No, Lucky, no. Nos va a dejar encerrados. Ten cuidado, Lucky. Ay, no, no. Ahí está, ahí está. Ay, mamacita, tengo miedo, tengo miedo. Acá hay otra pila, mira. Sí, no, no nos sirve de mucho. Ok. Oye, ¿no nos va a dejar encerrados? ¿Tenemos otra salida o no? ¿Pusiste el código? Sí, el número 2 ya lo puse. ¡Ay, ahí está, Lucky! ¡No nos va a dejar salir! Ok, yo voy a salir por el otro lado. A ver. Oh, no, ¡uy! ¡Te atoraste! ¡Ay, no, Lucky! ¡Corre rápido! ¡Cuidado, cuidado, Lucky, que te atrapa! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No nos va a dejar pasar por el pasillo ese! ¡Cuidado, Lucky! ¡Cuidado, que viene! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, ay! ¡Ya, ya me libré, ya me libré, ya me libré! A ver, acá tenemos llave verde, ese ya lo utilizamos, ¿verdad? Ok, ey. Dorada ya. ¿Qué? ¡Ay, Emma! El primer código es 3. ¿El primer código es 3? Sí. Ok. Lo voy a poner. ¿Tú lo vas a poner? Ok, de acuerdo.
Yo voy a buscar las otras cosas. Ah, acá está el policía, le voy a dar la pila. Tenga policía, tenga, tenga, ayúdeme. Órale, órale, haga su función. Aquí de este lado ya no había nada, ¿verdad? Ah, tal vez puedo adivinar el último y se abre, ¿no? Ah, ¿será? Yo creo que sí. ¿Y qué se abre con el código? Ah, mira, si quieres ven, ven, ven. A ver, ahí voy. Ay, mamá, aquí está. El policía tiene al ladrón. ¿Dónde estás? Estoy acabando el código. Ay, es que estoy perdida. Ay, mamacita, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ay, voy, déjame encontrarte porque estoy perdida. No sé dónde sea. No entiendo dónde vaya el código. Ay, mamá, ¿dónde es? ¿Encontré el primer código? ¿O ese ya lo encontraste? Ya, 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 tres. Sí, es el tres. Aquí por la puerta. ¿Por cuál puerta? No veo. Ay, ahí está el ladrón. ¿Dónde está? Ah, ya te vi, ya te vi, ya te vi. ¿Por dónde mero era? ¿Acá? No, hombre, ya andaba bien perdida. Ok, 3, 2, 2. ¿Ya lo pusiste? No, 2, 2, no. O sea, tengo que poner el número que abra. Voy a atinarle. Eso es peor. Ah, ok. ¿Cuál se va a abrir? ¿Esta puerta o qué? Sí, esa. Chécale, chécale. No, nada. ¿Qué? Pues, ¿qué es eso? Nada. ¿No me dijiste que el del medio era 2? Sí, el del medio es 2. Uy, no. Entonces no hemos abierto donde va el otro. Ah, necesitamos el trapeador. Ah. Ya ves, tú querías hacer trampa, Luqui. No funciona la trampa. Ay, no. ¿No viste el trapeador? No lo he visto por ningún lado, a ver. Debe estar en el hotel, ¿te acuerdas que ahí lo vimos? Ajá. ¿Dónde estás, Luqui? Ah, ya te vi, ya te vi, ya te vi. Ahí voy, ahí voy, ahí voy contigo. ¿Ya lo encontraste? Sí, mira, yo voy a trapear y tú voy a poner el código. Ahorita te digo cuál es. Ok. Para que veas qué pasa ahí, porque pasa algo interesante. Ok, ok, entonces tú trapeas. Bien trapeadito, Esperancito, ¿eh? Ok, ok. Hey, ¿Dónde va el código? ¿Aquí adentro? Sí, vete derecho, vete derecho. No, ¿no es aquí? ¿O sí? Ah, caray. Ah, sí, sí, es aquí. Ok, aquí estoy. Dime cuál es el código. Ok, acabo de abrir para poder accesar. Vamos, Luqui, vamos. 6, ok. 3, 4, 5, 6. Sí, desbloqueado. ¡Ay! ¿Quién está aquí adentro? ¡Ey! ¿Es el lobo, no? Sí, es un lobo. ¿Y está escapando? Sí, necesito unas tijeras. ¡Uy! ¿Las tijeras dónde quedaron? No lo sé. ¿Cómo que no lo sé? Eso no ayuda. No sé dónde quedan. Pues debe ser donde quité las tijeras la primera vez. ¿Dónde era? ¿Y qué pasa si se nos escapa? No, pues tenemos que llegar ya para escapar. Vamos, vamos, vamos. Ok, a ver, ahí no era. ¿Dónde era? Necesitamos las tijeras, el desarmador y la llave blanca. Tijeras, desarmador y llave blanca. Ok, ok, ok. Quedan 2 minutos. Ay, no lo vamos a hacer. 2 minutos, no. Ya me estoy poniendo nerviosa. Tijeras, desarmador, llave blanca. ¿Se ocupa la llave morada? Sí, sí, sí. Con esa consigues la llave blanca. Ok. ¡Ay, mamá! ¡Casi me atrapa! ¡Ay! ¡Mamacita! Por la entrada estaba la... Dices que por la entrada, ¿verdad? Sí. Ah, ya, 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 ya. ¡Encontré las tijeras! ¿Encontraste las tijeras? Ok. Yo estoy quitando acá la morada. ¡Perfecto! Ok, agarré la llave blanca. ¡Vete rápido donde está el código! ¡Listo, listo, 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 listo! Acá estoy. Ok. Perfecto. Acá estoy ya con la llave blanca. Acá te espero. ¡Vamos, Luqui! ¡Un minuto, Luqui! ¡Corre, corre, Luqui! ¿Dónde estás, Luqui? ¿Dónde estás? Aquí estoy yo, ¿dónde van las tijeras? ¿Ya me viste? No. Ok, ok, voy para allá, voy para allá. ¿Dónde estás? ¿Qué se tiene que abrir primero? Pues en las tijeras y luego la llave blanca. Ay, no. ¿Dónde estás? Es que no te encuentro tampoco. ¿Cómo que no me encuentras? Yo aquí estoy, ¿dónde va el código? ¿Ves algo para que me veas? No, aquí estoy, ya. Ya voy a abrir. Ay, 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 ya. ¡Ey, no, el trapeador! ¿Qué? No, necesitamos... Ay, no, el trapeador. ¿Dónde va el trapeador? No, se quedó en el hotel. No, 29 segundos. No, Luqui. Yo voy para el hotel. Vamos, rápido. Sí se puede, Luqui. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, Luqui. Tengo el trapeador, pero no, ya no voy a llegar. No, 7, 6, 5, 4, 3, ay, no, 2, 1, no. Luqui, no lo logramos, Luqui. Chicos, ya estamos en el punto donde nos habíamos quedado. Encontramos el desatornillador. Vamos, o desarmador, ¿cómo se llama esta cosa? Solo nos falta un código, solo nos falta un código. ¿Dónde está? ¿Dónde va el desatornillador? Por aquí, ¿no? ¿Por aquí? A ver, vamos, 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 vamos. ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? No, aquí no. Ah, no, por aquí no, lo del código. ¿Dónde era? ¿Acá? Acá, 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 acá.
A ver. Ok. Vamos bien, vamos bien. Por aquí no, ¿dónde era? ¡Ay, es que esto es un laberinto! Por aquí, ven. Ya estoy acá a la vuelta. Ay, creo que di la vuelta más larga. Listo. Y el código del medio es el 9, el 9999. Abre. Ay, voy. Ay, caray, ¿dónde es? Ahí voy. ¿Qué ocupamos primero? Las tijeras. Las tijeras. Según yo, todo sí. Lo que ahí va este mono, se está yendo, pero ¿quién es él? No, yo no sé quién sea. Las tijeras creo que las vi en el hotel. ¿En el hotel? Sí. Ok, ¿veo por ellas? Ay, si pudiera salir de aquí. Se está dando vueltas en círculo. Yo tengo el trapeador, ¿eh? Ok, yo voy por las tijeras. Si tan solo supiera dónde están. Sé dónde están, pero no sé cómo llegar. Es que me revuelvo, está muy confuso. ¡Ah, caray! ¡Ay, ya vi! Listo, ya estoy llegando por las tijeras. Perfecto, vente acá donde está el código. Ahí voy para allá. ¡Ya voy, espérame! Tenemos 3 minutos, sí la hacemos. Ok. Vamos. ¿Tijeras? Listo. ¿Trapeador? Yo tengo. Ok, llave blanca y también desatornillador. ¿Yo voy por el desatornillador? Yo por la llave blanca. Ok, vamos, ya estoy llegando aquí por el desatornillador. ¡Vamos! ¡Listo, chicos! ¡Listos! Bueno, todavía no quiero cantar victoria, ¿eh? No sé que les voy a pasar otra tragedia. ¿Dónde estás? ¡Ahí voy! ¿Dónde veo? ¡Acá! ¡Ahí voy! ¡Espera! ¡Soy lenta! ¡Mis piernas son cortitas para caminar! ¡Listos! ¡Sí! ¿Y dónde está el ladrón? ¡No sé! ¡No me importa! ¡Corre! ¡Antes de que venga por nosotros! ¡Listo! ¿Y esto es el escape o no? ¡Sí, ya! ¡Sí! ¡Bien! ¡Ponte! ¡Abre ahí! ¡Pues no puedo! ¡Abre! ¡No puedo! ¡Ahí está! ¡Ay! Willow, estás bajo arresto por robar comida y otros suministros de toda la ciudad. Solo intentaba alimentar a mi familia, por favor, dice Willow. Conoces las leyes, Willow, lo siento. Retírate, Rash, no vale la pena. ¿Qué? ¿Por qué? Nos llevarán lejos. Preferimos hacer esto que sacarte. ¡Grr! ¿No has visto lo último de nosotros? Esto realmente no se siente bien. Sé lo que quieres decir. Desafortunadamente es la forma en que las cosas tienen que ser. Pero, ¿no hay nada que podamos hacer al respecto? Todos tenemos un papel que desempeñar, Corinne. Hacemos las cosas porque tenemos que hacerlo, no porque queramos. Ahora, salgamos de aquí. ¿Vienes, Cory? Dice Susie. ¡Vamos, George! ¿Por qué no puedes seguir el ritmo? Soy un cerdo, dice George. ¿Contra 2 cebras? ¿Qué esperabas? Pony dice. ¿Y bien? ¿Vienes? ¿Dónde? Mimi dice. ¿Recuerdas esa vieja radio que encontramos en uno de nuestros suministros? ¿Qué pasa con eso? ¿Podemos hacer que funcione? Sí. Solo necesitamos encontrar algunas baterías para ello, dice Mimi. Pony y yo vamos a la tienda a comprar. ¿Quieres venir? Dice Sisi. ¡Claro, vamos! Pues bueno, chicos, así que vamos a dejar el video del día de hoy. Si les ha gustado, no olviden dejarme su like, suscríbanse al canal si es que aún no están suscritos, compartan este y todos los videos con todos sus amigos y ya lo saben que nos vemos en otro videito. ¡Bye, bye!